Vaya cantidad de noticias que han salido esta semana alrededor de Spider-Man, sobre todo con el estreno de Homecoming tan cerca. Se confirman personajes en el universo de Marvel Studios y la nueva serie de Spidey entrega nuevo material sobre el origen del personaje. Antes que nada, debo felicitar a Pablo López, el ganador y fanático de la semana. Muchas felicidades, campeón. Después de haber dicho esto, comencemos. Esta semana, Marvel lanzó un nuevo video centrado en los orígenes de Spider-Man para su más reciente serie de televisión, la cual está muy próxima a estrenarse, dejando mejores sensaciones que el primer clip lanzado y tomando demasiada inspiración de las sagas de Sam Raimi y de Mark Webb. Si es que aún no has visto este avance, lo pueden encontrar en la descripción del video. Ahora pasemos a la película de Venom, y es que después de que hace apenas una semana se dijera que este y los otros personajes pertenecen al mismo universo de Marvel Studios, hoy se deja claro lo que les vengo diciendo desde que se confirmó la película. El personaje sí pertenece a este universo, pero no se relacionará con los demás personajes, es decir, existe en la misma realidad, pero no formará parte del universo cinematográfico. Junto a esta información se confirmó que Spider-Man no aparecerá en esta película, centrándose exclusivamente en Eddie Brock y seguramente el nuevo origen que le darán al simbiote. Sin embargo, Amy Pascal deja abierta la posibilidad para que este Spidey y Venom tengan un choque a futuro. Y manteniéndonos en tema de simbiotes, el actor Cameron Monaghan, reconocido por su participación en la serie de Gotham, reconoció su interés por interpretar al personaje de Cletus Kasady, toda vez que se ha hecho oficial que Carnage estará en la mira para ser el villano de Venom. El actor de 23 años mencionó desde su cuenta de Twitter que sería un sueño hecho realidad. Además, durante la premiere de Spider-Man Homecoming, hizo acto de presencia utilizando un traje rojo. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Evidentemente ha comenzado una campaña para obtener el papel, ya veremos si lo consigue. Por otro lado, a raíz de la confirmación de personajes en Spider-Man Homecoming, que nos mostraban al personaje de Aaron Davis interpretado por el actor Donald Glover, Kevin Feige confirmó que si Aaron Davis existe, es obvio que Miles Morales también. Hay que tener presente que este personaje es el tío de Miles Morales, que termina convirtiéndose en el Prowler de la línea Ultimate. Pese a todo esto, no esperemos ver a Miles en un futuro cercano. De hecho, parece que no hay ningún plan para una posible adaptación, sobre todo cuando Sony va a concretar una película animada sobre él. Mientras tanto, el mismo Kevin Feige recalcó que no tiene planes con la familia Osborn en esta nueva saga de Spider-Man, enfocándose en villanos que aún no han sido adaptados al cine y dejando descansar a todos aquellos que ya vimos, por lo que no espere nuevamente al Duende Verde en un muy buen rato. Otro personaje que ha sido confirmado y del cual se espera mucho más es el de Mac Gargan, interpretado por el actor Michael Mando, mismo que está en la mira de Sony para ser desarrollado y convertirlo en Scorpion en algún punto de esta nueva franquicia, ya sea que le veamos en la película de Black Cat o como un eventual villano en las secuelas de Homecoming. Pueden dar por un hecho que veremos a Scorpion en el cine muy pronto. Cerrando el tema de los personajes, Tom Holland confesó que la primera aparición de Peter Parker en el universo de Marvel Studios fue en Iron Man 2, siendo aquel pequeño que salva a Tony. Esto surge a partir de una teoría que rondó en internet durante años y que Marvel decidió retomar para que las cosas coincidieran de cierta manera. Ahora los fanáticos de este universo pueden dormir tranquilos. Y manteniéndonos de lleno en Spider-Man Homecoming, estamos a una semana de su estreno en gran parte del mundo. Por esta razón limitaré la información de la película lo más posible, tratando de evitar spoilers y pidiéndoles que hagan lo mismo. Posiblemente la siguiente semana tengan mis primeras impresiones sobre ella en este canal. Estén muy atentos. De entrada, se llevó a cabo la premiere hace un par de días y gran parte de las críticas son positivas, marcándola como una buena película. Parece que no habrá una división de opiniones como si hubo con proyectos anteriores de Spider-Man. Y hablando enteramente de su secuela, los planes iniciales de Sony y de Marvel es entrar a la producción de la película en agosto de este mismo año y para mayo del siguiente iniciar el rodaje, teniendo a John Watts nuevamente en la silla de director.
También se reveló que obtendrá un título diferente y no se recurrirá al clásico número que marcó a otras sagas, mientras que el argumento estaría situado apenas justo después de los acontecimientos de Avengers 4, tal como ocurrió con Homecoming, que retomó la historia poco después de Civil War. Y tocando estos temas de la interacción de Spider-Man con los otros Vengadores, Kevin Feige fue muy claro al decir que Spider-Man mantendrá aproximadamente el mismo tiempo en pantalla que tuvo en Civil War en la próxima Infinity War, donde muchos pensamos que le darían un mayor desarrollo. Todo parece indicar que su participación en el grupo seguirá siendo en calidad de cameo glorificado, una verdadera puñalada para los fanáticos del personaje, pero resultando bastante coherente si tomamos en cuenta la cantidad de personajes que aparecerán en aquella película. Cerrando el video, los cómics de la semana donde llegó el Amazing Spider-Man número 29, Scarlet Spider 4, Edge of Venomverse número 1 y Spider-Gwen número 21. Hazme saber todas tus opiniones sobre estas noticias en los comentarios, dale like al video, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte al canal para saber más sobre Spidey. Nos vemos, hasta la próxima.